Chamberlain, quien está encargado de la dirección médica en el tren. Todos sus componentes pertenecen a la Cruz Roja y llevan con ellos los suministros médicos necesarios. Soy el doctor Chamberlain. Se utilizarán los más modernos cuidados sanitarios. Tomaremos nota de sus nombres a fin de avisar a sus familiares. Deben ustedes observar las siguientes medidas de seguridad. ¿Qué averigua que ocurre, por favor? Primera, obedecer todas las órdenes de la policía militar que está subiendo a bordo del tren. Segunda, estamos sellando los vagones. A quien trate de huir del tren por la fuerza, se le impedirá por la fuerza. Repito, a quien trate de huir del tren por la fuerza, se le impedirá por la fuerza. No hay derecho, esto es un abuso. ¿Es esto una invasión? Se recogerá todo el tabaco, cerillas, encendedores y utensilios eléctricos de toda clase. Cuarta, permanezcan en sus compartimientos y cooperen, por favor. Estas precauciones son necesarias para la seguridad de sus vidas. Seguidamente repetimos las instrucciones en varios idiomas. Achtung. No me encuentro bien. Padre, padre, por favor, no se quede ahí parado y ayúdeme a sostenerla. Perdón. Vamos. Abre esa ventanilla. Quíteme las manos de encima. Tranquilícense. Está embarazada. Necesita aire fresco. El señor no abandona a sus criaturas. Dejen, dejen, yo me ocupo de ellos. Alle Mitglieder gehören dem Roten Kreuz an. Sie haben alle ärztlichen Mittel dabei. Man wird die modernen sanitärischen Mittel gebrauchen. Alle ihre Namen werden notiert, ihre Familien benachrichtigt werden. Die folgenden Sicherheitsmaßnahmen müssen beachtet werden. Eins, folgen Sie allen Anordnungen der Militärpolizei, die den Zug in diesem Moment besteigt. Jonathan! Der Zug wird hermetisch abgeschlossen. Jeder Versuch, diese Abschließung... Liebe. Jonathan, esta señora tiene un fuerte dolor en el pecho. Oiga, yo soy alérgico a la penicilina. Bien, bien, tranquilícese. Mira, Cheryl, mira. Todos van de blanco. Dile algo. Dile al revisor que hay que cerrar esta puerta con llave.